Es el máster. No, en esta noche ya no pienso, amor, en ti. Abre los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo que va parado ni un momento. En su silencio yo me pienso que no soy nada al verte a ti. Ese día verá el mundo. Mundo. Hello, viernes, que te quiero viernes, ya es viernes, este es el Master. El calor, Mela. Víctor Manuel Luján. ¿Cómo están? Iba a decir que el calor, me dijeron que hoy es el último día de la ola de calor, que a partir de mañana ya tendremos un fresquecito veraniego rico y la semana próxima empiezan las lluvias. Yo, como soy un hombre de buena fe, creo que es correcto, que los meteorólogos tienen toda la razón. Entonces termina, ¿le pueden bajar a sus aparatos, por favor? ¿Le puedes bajar al aparato? Estos amateurs que invito de repente... Este es el viernes, ¿cómo están todos? Como siempre, diciéndoles algo que pueda ser en redundancia a ese espíritu que busca agarrarse de algo que le inspire, que le diga algo. Este fin de semana, aparte de divertirnos, pasárnosla chido y todo eso, dediquemos un momento a la introspección, a darnos cuenta de lo importante que es el pensamiento, ¿no? A darnos cuenta de que podemos ir
hoy por lo que queremos, por lo que deseamos, porque muchas veces tenemos conceptos muy equivocados. Pensamos que lo contrario de ganar es perder. No es cierto. Pensamos que lo contrario del éxito es el fracaso. No es cierto. Lo contrario de ganar es el quedarse estancados, el quedarse paralizados y fingir que mañana lo haré. Mañana lo voy a hacer con muchas ganas. Entonces nos paralizamos y no hacemos nada. Pensamos que el fracaso es lo contrario del éxito. No. Yo creo, le pueden bajar al aparato, última vez que lo digo. Este ni sonido tiene. Están en la crujía, güey, ¿o qué? Oiga, entonces, no. Creo que el fracaso, si lo analizan bien, es lo más cercano al éxito, porque cuanto más fracasos tenemos, es que estamos más cerca del éxito, porque los fracasos son borradores, son ensayos. Entonces, si yo dedico un tiempecito al pensamiento, a acomodar las ideas y a cambiar parámetros, ya sé que están deslumbrados por el chaleco que me hizo Ricardo Cárdenas. Exprésate. Muy bueno, lo sacó de parisina. Farolito. No, disculpe. Lo que pasa es que va acompañado con una camisa de seda que ustedes no conocen. Ay, por Dios. Par de rufianes. Me siento como Jesús en el último día, con Dimas y Gestas. Se da en el mercado, se da en el tianguis. Dice que es Delmon. Perdón, pero no voy a discutir conceptos que ustedes no pueden entender. Arturo Junior es como Dimas. Y acá del otro lado está Gestas, que es Quino Díaz. Ese mero, lo que queda. Más maleados que la madre. El pedacillo. Oiga, están muy maleados, pero dentro de lo maleado que son, son talentosos. Son muy talentosos. Entonces, lástima que no nos valoran, ¿verdad? No. Tendremos un programa sabroso, delicioso. No empezábamos ahorita porque las cuestiones estas técnicas, los streaming y todo eso todavía es un montón de cosas que yo ni siquiera me meto porque no atino a comprender todavía que este parámetro con el... No, para eso están los ingenieros. Pero ya estamos al aire aquí en el Master y tenemos un programa delicioso, sabroso, rico. Sí, muy sabroso. O sea, no se actualiza. Sabroso todavía. No es por el cochinero que nos trajeron ahorita de botana, ¿no? No digas eso. Ya. Pacto de no agresión. Okay. No voy a decir que trajo tortas. No. Muy buenas. Se olían rico, sabroso. Hay comidas que sacian el hambre de cualquier cañón. Sacian. Así se sacian. Perdóname. Ya ves, las tazas que me traben. Es correcto, pero... Pero ahorita hay que cuidarse porque los calores descomponen los alimentos con mucha facilidad, sobre todo los quesos, los pollos, las carnes frías, todo eso, los mariscos, hay que tener mucho cuidado porque si no las... Es que trae golpe de calor, no, trae su ralera, güey. Sí, sí, cierto. ¿Golpe de choque el domingo? No, póngale... Oye, sí se ve chido esto, güey. Está bueno, tío, que eso de parisina sí deja llevar. Eso que se pone nomás tres veces ya no sirve para la primera, se ve chido. Mira, cállate la trompa porque lo hizo el mismo que te hizo a ti esa camisa. No creo. El mismo. No creo, eso se lo hizo aquí en Guadalajara. Este no viene de Guadalajara. ¿De dónde es? De por allá, Estados Unidos. ¿No lo ese es de Moroleón, güey, no te hagas, güey. De las ofertas que traen los trailers de... Había un compa que tenía un hombre que se llamaba Calimán, que traía todos los desechos de ropa mojada o los desechos y los vendían en grandes camiones por toda la República. Entonces me imagino de que por ahí era. Este sí es de Ricardo Cárdenas. Exprésate. ¿Ahí donde esperaba comiéndose sus tortas ahogadas de buche? Yo siempre he tenido la tentación, ¿cuál es el buche? ¿Es el estómago de la res, del marrano? A ver, maestro. ¿Qué es el buche? No soy un experto en el arte culinario. El taquero, güey, tortero. Es que yo oigo que comen que tacos de buche, que de nana, que de maciza, de que trompa. De viril. Digo, mira, lo que a ti te sobra de piocha, a mí me sobra de buche. A ver.
¿Cuál es la piocha? Para esto. Empezar, ¿verdad? Es la barba, es la, ¿no? Piocha. No, a mí no me sale barba, yo estoy lampiño. La otra estábamos los tres y dijimos, tráiganos un Chesco por piocha, nomás le trajeron a él. Oiga, yo soy un hombre de pelo en pecho, uno. No, sí, eres de un pelo. Uno. Lampiño. Pero, pues bueno, hay que aceptarse como uno es, ¿verdad? Pues ustedes que son tan guapos y tan carismáticos. Ah, sí. Pues yo, la verdad, pues yo me conformo con lo mío. Digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Según lo que diga el espejo en la mañana que se levanta. Pregúntenle a Elber. Sí, ¿sabes qué dice el espejo? Levántate temprano, enano. Tan bonito que hablamos ayer del Elber Moguel para que llegue tarde. Pero llegó, quedó bueno. No, 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 si no son limosnas, güey. ¿Dónde somos... está? Entró por la puerta, no lo vimos. Ahí viene, ya era. Mira. Hoy venimos a todo lo que da. No. ¿Dónde está el traje azul? Si no es septiembre, cara. Oye, eso, que no lo vean eso. No, es parte del uniforme. Es utilería. Yo pensé que era Chespirito. Oye, ya, caray. Es utilería, carnal. Oye, tapa eso, güey, más discreto. No, es loción para caballeros. No. De 5 litros. ¿Quién es? Tonayan. Tenemos un programa de 24 horas. 24 horas con el máster. Oye, ¿puedo continuar con mi programa o no? No, ¿de quién es el programa hoy? De nosotros. De nosotros, señor. Es más, te vamos a dar chance. Está diario aquí. Un día. Un día me voy a dar el lujo de dejarlos aquí a todos y me voy a largar. ¿Tú crees? ¿Cuándo? Espera. ¿Tú crees que hace falta? No tardo. Nos invitas, güey. No tardo. ¿Crees que hace falta? Oye, ¿dónde está el tacuche azul de Terlenca? Disculpe. No había visto el collar. Perdón. Es que son dos botellitas. No, pero es que por la prisa no pude pasar al Monte de Piedad a recoger mi traje con todo y el moño de terciopelo. Oye, y tus calcos de Gesesa de charol, güey. Y tu moño de gato, tu camisa de Milano, de Holanda. Todavía la conservo, hermano. Tengo mis zapatos de plataforma, tengo varios. Hoy, mira, este es mi nuevo moño. ¡Amuleto! ¿Qué mamá es esa? Pues es más mexicano que un terciopelo. Oh, sí, cierto. Oye, me critican mucho. Esto que tú me regalaste con tanto cariño. Sí, señor. Que Frankenstein. Parece no sé Frankenstein. Oye, lo dice el vato más guapo de la creación. Se lo hizo a un vato de la feria. Pero como no le pagó, dijo, ¿a quién se lo regalaré? Oye, pero ¿a quién se lo regalaré? A caballo regalado no se le ven los dientes. Además, señor, si el 50% le gusta y el otro 50% no le gusta, usted tiene el 100%. ¿Qué trajiste ahí, güey? ¿Análisis o qué? Es loción para caballeros. Son sus análisis clínicos. Oye, trae una botellota a mi tamaño, mira. Mira. Te ahogas ahí, Gino. Fácil. Ya no es penoso, hermanito. En el escenario, Tomás, está en tono de la. Viene este afinado. ¿Cómo en tono de la? O sea, este es ting, ting. Te tomas este. No necesitas vocalizar. Ya no necesitas vocalizar, carnal. Mira. ¿Ya lo ves? Los San Bernardo cargan sus barrilitos y no es ninguna pena porque los mexicanos no voy a cargar. Claro. Con mi salva. Oye, Elber, ahí es como cuando dices, oye, dame algo para la garganta. No. Te hubieras colgado el molcajete entonces. Fíjate que le preguntaban a Vicente Fernández, en paz descanse, que si no vocalizaba antes de cantar. Decía, no, yo nomás con que si agarro el rey, con eso. Sí, sí, el rey. Ya. Vámonos. Ya sé bien. No, sí. Sí estaba alta esa canción. Pero está, hermanito, todavía. Un tequilita trae todos los tonos del mundo, ¿verdad? Entonces, si usted se toma un tequilita directo y mira, sostenidos y no sostenidos, colgados y arremolando, todos van ahí. Y ahí estamos. Oiga, me siento emocionado. Nunca había visto tantas estrellas juntas como el día de hoy. Eso es por la cochinada que tomaste, güey. Ni nosotros en un programa tantas botellas, yo no, normalmente las ves en las licorerías, en los bares, pero... No, pues ya vi que está el ejemplo, ya vi ahí que otras personas atrevidas trajeron algo de no, vitamina. No, nada. No es nada. No, trajeron unos pichitos, lonches, que yo no vi. Mira, aquí realmente parece una capilla, hay mucho silencio, mucha limpieza, mucha tranquilidad. Mentira todo lo que se ha dicho de aquí para atrás. Es puro alcohol para desinfectar esta madre.
hermanito. Es lo que hay. No es Engelbert Humper ni Tom Jones. Es Arturo Jr. y Kino Díaz y Elbert Moguel. Elbert. Le faltó la T. Una T. Elbert. Elbert. Y lo que queda de Víctor Luján, para que no se agüite. Señor Luján, sí, para ti. Para que no, el problema. Hay diferencias. Las dos puestas que le quedan de chaleco. Oye, empiézale con la música, Arturito. Venga, muchas gracias. Saludando al público del Máster aquí. Chida camisa. En la República y en Estados Unidos. ¡Ya, ya! Que no le supe dar un poquito de mi vida. Cuando yo la vi partir, no la supe detener. Y hoy me apena ese sufrir, y ya no podré vivir si es que ya no vuelvo a verla. ¿Cuántas veces una lágrima le vi rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí nunca más regresó. Porque no le supe dar un poquito de mi vida. Ay. Que te equivocabas de toma. ¿Cuántas veces una lágrima le vi rodando de sus ojos? Espérese. ¿Cuántas veces su sonrisa disipó lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí nunca más regresará, porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida. Ay. Muchas gracias. Está bonita esa canción, ¿eh? Estoy viendo yo ese. Es Hico. Es Patrick's. Esos que. ¿Es loción o no? Sí, señor, mire. Es loción, dice. Es un preparado que me compran mucho los plomeros, lo ocupan para destapar caños. Ah, caray. No, yo paso, yo. No, no. Por si quieres que te destapen. Yo paso y el mendigo tragote que se aventó. Oye, Albert. Señor, me regalas un favor. Quisiera saludarte y a mis compañeros. ¿Me permites que me acerque un poquito? Sí, pero ponte de pie, por favor. Ya está parado. Arriba. Víctor, hermanito, eres mi artista. Oye, ese es el traje de Sobek. Yo lo hice, carnal. Mi querido, es mi tocayo, señor. Yo también. Ponte de pie. Díaz. Mare, nací en Mérida, Yucatán. Ponte de pie. 1945. Caballo. Ya está parado, déjalo. No, mi querido, encantado, hermanito. Siempre con el gusto, ya sabes, miel. Sí, somos los cuatro jinetes del apocalipsis. Yo siempre quise saludar a Chespirito de cerca, pero nunca. Pero, pues, no, como el doctor. Está de mi tamaño, mira. Qué bonita vecindad.
No, no te pongas de puntitas, tú son más. Los perfumes no vienen en galones. ¿No? No, señor. Son tus perfumes, mujer. Mujer, ¿eh? Los que me sublimean. Los que. Bueno, es el manicomio particular. Así es, privado aquí, cuatro. Privado. Los del cuatro. Señor Luján. Y Arturo, muchas gracias, señor. ¿Por qué? ¿Cómo tienes tanta paciencia para soportar a los invitados de este señor? No, más bien nosotros lo aguantamos. Sí, ¿ah, sí? Venimos a aguantarlo. Venimos a darle el rating y aguantarlo. Cualquier cosa es mejor que estar en la casa, cabrón. Cierto. Somos los cuatro. Ay, ya se fue el. No. A mí no me embarres, güey. Perdón, y excelente, señor. Perdón, estuve escuchando los audífonos. La producción y el sonido de este lugar está profesional. Ponte unos cachos, bueno. Allá en los congales. No, aquí traigo los míos. Okay. En los congales, a donde vas, no hay audio. Nomás hoy porque veniste. Ah, sí. Son ahí alquiladas a doña Sonia. Los congales. Nosotros juntos, los cuatro, somos el escuadrón de la muerte. Sí. Ándale. No, sí, ya vi esto. Oye, ¿te acuerdas de esa? Ahí está Chespirito, mira. Ahí está Chespirito. Póntelo. A ver, cántale con él, güey. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Es que yo soy el Chavo, toda mi ropa ya parece un remiendo, a veces tú me lavo. Ya con maldades, pero sin querer, queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Cállate, chaval! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi amigo es el Kiko. Es un chaparro cachetón y buen chico. Y aquí tenemos al Elber. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Ya, porque me pongo sentimental con eso. Está por pistear. Ah, sí, cierto. No valdrá medio centavo. ¡Sí serás! ¡Chavo, chavo, chavo! ¡Sí serás! ¡Mira, chavo! ¡Ándale! O como chillaba el ñoño. Parecía ratón. ¿De quién te acuerdas? De mí mismo, ahí estaba. ¿Sí fui niño alguna vez? Sí, claro. Sí, todavía. ¿Fui niño alguna vez? Todavía. Todavía. Me siento chiquito. Vi la televisión en blanco y negro, ¿ah? Canal 2. Hablas como Cucho. ¡Échale, Cucho! ¡Ay, gato! ¡Gato, gato! A ver. ¿Qué tenemos, Benito? Tenemos a Cucho aquí Matute. Con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Totón Gato? ¿Dónde dejaron el pescadito muerto? Madre, yo traigo unos panuchos de Mérida, Yucatán y taquitos de cochinita, pibil. ¡Bomba! ¡Bomba! Sí le sale. Claro que le sale, pues es yucateco. Ah, sí, cierto, yucateco. Pinche cabezota de Tilnerín, ¿tú crees que es casualidad? Dice que los yucatecos cuando se mueren su ¿cómo se llama? Su tumba es como un micrófono por la cabezota. No vuelvas a llegar tarde, ¿por qué? O sea, no hubo tiempo de que se prepararan. Hora y media vas a tener que pagar el precio. La otra vez aguantamos a sus carnales, güey. ¿Quieres tus carnales? No la haga de pelo, la gallina es suya. Usted siga la carroza y no pregunte de qué murió. Elber Moguel, toda una tradición mexicana. Ayer que tuvimos un programa con éxitos gruperos del romance. Ajá. Que a la gente le encantan. Me felicitan. Oye, qué programa tan perro. Canciones de Fresa Salvaje, de ¿Por qué no fui tu amigo? Mi, nada los más. Astros. Te la avientas, ¿no? ¿Neta? Oye, ¿y la canción? Y de Elber Moguel también. Sí. Pero aquí lo tenemos en persona, miren. Bendito sea Dios. Con su traje de Alma Grande o de Sobek.
¿A quién crees tú que se lo robé, mi querido Díaz? Yo pienso... Yo pensé que era un volador de Papantla. A Margarito. Yo pienso que a Margarito en fiestas mexicanas. Cálmate, no me llevo. No, el somerito. Yo pensé que ibas a decir de aquellos años, Jorge Rivero. Ándale tú. Fernando Allende. Pues sí, está bien hueco aquí, yo creo que sí. Oye, pero Jorge Rivero... Estaba mamey, pero tenía la voz. Lo doblaba Víctor Alcocer. Ah, casi nada. Y ya luego no, pero doblaba. No lo doblaba. No, lo doblaba en la voz. Sí. No, pues con Alcocer. Bueno, sí. ¿Te acuerdas? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo aquel anuncio de IMSS? Era Matute. Matute. Sí. Víctor Alcocer hacía Matute, ¿no? Ah, sí. Ay, sí, don Gatún. ¿Qué va a querer? Yo tengo mucha hambre. No, es que tenemos que pedirle a Albert Moguel que nos cante, amigo. Sí. Padre, que yo cante. Pues Diosito santo. Esta. La canción de la maldición. No. Échala, échala. Albert Moguel. El Master. Se llama mi ex. Y es para una persona real. La conocemos. Qué bonita se ve mi exmujer. Ella es lo mejor que he tenido. Ahora vive con otro feliz. Cuánto lloro el haberla perdido. Su cariño seguro creí. No pensé que ella me olvidaría y que tan pronto pudiera encontrar a otro hombre y se le entregaría. En una esquina por poco chocamos, nuestros cuerpos quedaron cerquita. Otra vez disfruté de su aroma, otra vez recordé su boquita. Hoy he vuelto a mirarme en sus ojos y noté que ya no habían llorado. Estaban limpios, alegres, preciosos. Comprendí que ya me había olvidado. Ay, ay, ay. Muchas gracias a todos. Ya te duele, güey. No le pongas limón a la herida. No, te hace falta un limón, digo. No le pongas sal a la herida. Qué bonita se ve mi exmujer. Ella es lo mejor que he tenido. Ahora vive con otro feliz. Cuánto lloro el haberla perdido. Su cariño seguro creí. No pensé que ella me olvidaría y que tan pronto pudiera encontrar a otro hombre y se le entregaría. Ay, en una esquina por poco chocamos, nuestros cuerpos quedaron cerquita. Otra vez disfruté de su aroma, otra vez recordé su boquita. Hoy he vuelto a mirarme en sus ojos y noté que ya no habían llorado. Estaban limpios, alegres.
preciosos. Comprendí que ya me había olvidado. Mira, muy ad hoc tu canción. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes. Yo me quedé tan tranquilo. Otro tonto en mi caso se hubiera puesto a llorar. Pero yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. No voy a pegarme un tiro o llenar de maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te casaste. Buena suerte, sigue tomando fotos. Ojalá que vivas 100 años contenta y que a la hora de tu muerte, Dios ni te lo tome en cuenta. Y si al subir por el altar mi nombre se te olvidó, juro por la gloria de mi madre que no te guardo rencor, porque aquel que no fue ni tu amigo, ni tu novio, ni tu amante, es quien más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía, y recordarás la tarde que mi boca te besó, y te llamarás cobarde, cobarde como te digo yo. Y no le pido al Dios del cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo. Yeah. Ándale. ¿Y cuántos años tiene que se escribió ese poema? Pues es inmemorial. ¿Será el... ¿Cuántos? ¿1600? Un cincuentón, ¿no? ¿Más? ¡Ay! ¡Esta tarde se hizo noche! Mire, nomás sobes, no hay pedo. Patrocinado por Tortas del Zamorano. ¡Ay, ay, ay! Ahora resulta solo ser tu pero deseo. ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere, te juzgan mal. Por un ejemplo estás tú. Por un ejemplo estás tú. Cántale, cántale. De ti, mi amor, a manos llenas, dejé vacío el corazón. Quiero que me digas si por haberte amado causé tu perdición. Dejé vacío el corazón. Quiero que me digas si por haberte amado causé tu perdición. Chiquita, pero rinconera. Ah, eso sí que ni qué. Ahí va, ahí va, ahí va. Si no mal recuerdo, fuiste tú quien me dejó. ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere, te juzgan mal. Por un ejemplo estás tú. Por un ejemplo estás tú. De ti, mi amor, a manos llenas, dejé vacío el corazón. Quiero que me digas si por haberte amado causé
que me digas si por haberte amado causé tu perdición. Causé tu perdición. Tengo mi guitarrista particular. ¡Gino Díaz! ¡Super K! ¿Qué? ¡Gino Díaz! Es talentoso. ¿Cómo te llamas, perdón? ¡Gino Díaz! No, es tu nombre artístico. Nombre de pila. Ah, mi nombre de pila. Rayovac. Que para el muñeco de... ¿Cómo? No se pasen. Oye, ese es un sketch de los Poliboses. Que salía aquel... ¿Nombre de pila? Rayovac. ¿Y cuál es su general favorito? General Popo. David J. Guerrero, saludos amigo David J. en New Haven, Connecticut. Saludos al Kino, al gran Arturo. Muchas gracias. Saludos Kino, saludos Master. Gracias. Y yo en qué leo, dice aquel. Madre caballo. Bomba. César Ricardo Aguilar Holguín, mi estimado Luján, es un orgullo saber que hay personas como tú que ayudan al chaparrito Kino. Ah, gracias. ¿Lo ayudan a qué? ¿A qué? El que me levanta el rey tiene, es él, dice. Mucho éxito, Kino. Saludos a Edith Camacho, May, al Chiquilín y a Pamela, que mañana cumple años. Que no se Pamela lleve con él. De una vez. Sí. De una vez la felicitamos. A la una, dos, tres, ¡vámonos! ¡Felicidades a ti! Alejandro Segueda, Free Barcelona. ¿Qué tal el nombre, Free Barcelona? Parece película de Almodóvar, ¿no? Sí. Francisco Pérez. Igual los nombres. No hay mucha diferencia. ¿Qué estabas diciendo de Elbert antes de que llegara? No, tú dijiste que el Chiquilín, ¿sabes qué estabas diciendo? No, el Chiquilín es este. Con mi compa, no. El Chiquilín es este. Este soy yo. Este es el Chiquilín. Dame razón entonces, ¿por qué estabas haciendo otras cosas? Que te dé el Chiquilín, llévatelo. ¿Cómo dijo? Todo vuestro. Hay un número que tengo disponible para ustedes, 3326-2759-42, con toda confianza. Nadie oye, habla, de todos modos. A ver si ya pone nuestro número mínimo, sí, ¿no? Sí, no, pues que este nadie habla, yo no sabía. Yo tengo el número del Teletón. Es 323. Yo tengo el número del Toletón, si te interesa. Le dije a él. Es lo que hay. Ay, discúlpalo, también ya la edad no le ayuda. Ya vas a empezar a mamar con eso, güey. No, pues es nomás un comentario. Ya, yo jamás te estoy... A mí se me hace que tú eres mayor que yo, güey. No, hombre, Chapulín. Si cuando Dios dijo hágase la luz, tú ya debías 2 meses. Pues no sé. Ese está muy gastado, güey. Ah, la que hay. Ese es de la casa de Oscar Burgos, güey. Ya. Esos son chistes del Mojico, güey. Ah, no, sí, man, cierto, man. ¿Verdad? Era pariente de Chabelo ese. ¿Quién? Ah, que lo mismo, ¿verdad? Mira, saludos a Abel López Cortés. Ya es viernes, dice Alex Medina. Saludos, Víctor, desde Tennessee. Saludos a Tennessee. David J. Guerrero en New Haven, Connecticut. El Chiquilín, me da miedo. Monina de San Francisco está en Redwood City, California. Saludos a Redwood City, a la gente de San José, a la gente de todo Silicon Valley, a toda la gente del área de la Bahía de San Francisco, Oakland, a todos nuestros amigos que tenemos acá en Monterrey, desde Salinas, Papantla, Veracruz, del otro lado. Juan Carlos. Un saludo, por favor, a este muchacho, por favor. No leo yo. Yo te digo. Quiere te que digo. Le mande saludos al de las tortas ahogadas. No es cierto. Mándale un saludo, güey. Sí. Bueno, véreme, pues. Mándale un saludo. Aquí le dio de comer a toda la perrada. Gracias. Este señor quiere que tú le mandes un saludo a otra persona. Se llama Luis Fer Rojas. Quiere que tú se lo envíes. Luis Fer Rojas, no, con que, todo mi amor. No, que no leías, cabrón. Luis Fer Rojas de Colima. ¡Dale, güey! De Colima, Luis Fer.
Eso. Luis Fernando Rojas de Colima. Así es. Con mucho cariño. Y en Santa Cruz del Valle, Tortas Ahogadas El Zamorano, calle Primero de Mayo, número 53. Ahí lo esperamos, ahorita vamos a deleitar de lo mejor de las tortas ahogadas, aquí toda la bandera. Sí, señor. Fíjate nada más para que vea la reacción del tequila que trajiste. Sí, señor. Ahorita en media hora nos va a hacer cruda, nos la vamos a curar. Oye, desde Papantla, Veracruz. Ey, nos estamos pisteando, güey. No, ¿quién dijo? Ni que fuera Jordi Rosado, no, que está pisteando. No, yo no. Digo que con el puro olor, señor. Ni Adela Micha, que se ponen las hornazas ahí. No. Esa es otra cosa. Acá nosotros, estoy con Dimas y Gestas, pero... ¿Usted cree que no está pisteando? ¿Pero qué cree que le echamos al café? No. ¿A poco creen que esto es agüita? No, hombre, chapulín. ¿Crees que voy a echar a perder un café de este tipo? ¿Usted cree que tantos vasos y tazas... Un café de este tipo. Miren, al chile, de hombre a hombre. A ver... Yo no le puse nada en mi café, pero agarro de esta. La mala mía te gustó. Ey, ¿quieres saber tus secretos? Dale los gestos. Ahora sí que nomás la mía te gustó. Mejor ponte a chambear, güey, porque les quites los lonches. Saludos, Elber. Arturo Junior y su Fórmula 1. Creo que me dio Elber a cantar esa canción. Ayúdale, mi Elber. Ayúdame con los coros, por favor. Vengan los coros. Ay, oh, qué chulada tener de estos coristas. Sí, nadie, sí. No cualquiera. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. Di si hay un capricho que no has realizado. Di si hay un espacio perdido en tus días para llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta. Si en tu vida has amado a otro tonto, di que no, mi amor. Di que no, por favor. Di que al menos en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amó a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo, yo te di mi corazón. Y si hay un capricho que no has realizado, quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otro tonto. Di que no, mi amor. Di que no, por favor. Di que al menos en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. Satisfacción. De cualquier modo, yo te di mi corazón. El primer tonto quiero ser. El primer tonto quiero ser. Muchas gracias, Manzanillo, Tecomán, Colima y Colima, Villa de Álvarez, Los Samiales, Armería. Qué bonito. Ciguatlán. Y no, nada más donde fui a trabajar este fin de semana pasado, 4 días, 4 tardes, 4 noches, me la pasé fenomenal. Pues es lo que hay. Ciguatlán, güey. No, espérame, güey, es que tú... La Blanca, Ciguatlán. Cuando tengas tu... ¿Programa? Es que estás mandando saludos a Colima. Yo sí conozco Colima. ¿Y qué tiene, güey? Al Colomo. Mira, Víctor, cuando tengas tu programa... Sí, te invitamos. Sí, te vamos a invitar para que mandes saludos a donde tú quieras. A donde tú quieras. Lo bueno es que la gente ya conoce los barbajanes estos. Ya sabe de qué. Lo que tiene uno que hacer por mendigo, 50 mil pesos. Bueno, fuera. Oye, te dieron tortas, güey, cállate. No, esa parte. Con mi compa Zamorano no te metas. Es para los panzones, que les gustan las tortas. Ey, de él no van a hablar así tampoco. Hola. Ah, te creas.
Hola. Ya, está ya no le cierra. Ya el chaleco se abrió. No le cierra, güey. No tiene botones, baboso. Yo tengo una sala del mismo color. Se lo hicieron a la carrera, cabrón. Las cortinas. Perdónalos, Dios mío, no saben. No alcanzó botones, se lo hicieron a la carrera. Ese es un saco por no dejar. Digo un chaleco, perdón. Chaleco por no dejar. Lúcete, lúcete, güey. Pero sí, este me lo hizo el señor Ricardo. Es un chaleco. Tú puedes decir lo que tú quieras, güey. Y ahorita por el calor dije, pues chalequito, ¿no? Ya no respeto aquí con el señor. Ya, ya cualquiera lo. Ya cualquier mendigo barbajambra. Pelafustán. Es mi calidad. Vende más el pecho, ¿no? ¿Qué pelo en pecho? Uno. A verlo. No, hijo. Presúmelo. No, no. No cualquiera tiene un pelo sí, nomás. Chicaló, güey. Y eso que me quité el brasier, cabrón. Sí, creo. Y la tanga. ¿Por qué les causa tanta gracia esas cosas? No, es que deja el valor, lo acertado. Sí. O sea, la gente mira, piensa que es broma, que trae tanga. No, sí trae. Cuando te dirijas a mí, háblame de frente, no de abajo hacia arriba. Ey, pues ey, tampoco se lleven conmigo, cabrón. De frente, ¿eh? De frente. Nacho OM, excelente viernes, mi querido Víctor, de la Ciudad de México. Mándame un saludo a mí, Ignacio Ortiz Maldonado, a mi madre, Fermina Maldonado del Ángel. Ellos están en la Ciudad de México, querida Ciudad de México. Aquí les vamos a mandar al rato algo de Los Ángeles Azules de Iztapalapa, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 sí. Ese es otro. Juan Carlos Nicolás está en Papantla, Veracruz. Como los voladores de Papantla. Porque esta tarde es nuestra. Pues luego. Oye, con la marranilla que trajeron estos güeyes, yo creo que sí. No se pasen. Ojalá que. Hasta los audífonos se brincaron. Es que tómale. Oye, Elber, esa madre me da miedo. Se está estortizando el vato. Mi taza, tocayo, mi taza, faltó mi casa. Digo mi taza para llevármela a mi casa. No, ya, te puedes llevar una. Oye, no, pero es una de las mías. Este es un programa digital, estamos en televisión digital. Yo que voy a saber si es análogo digital, a mí vale, me invitaron aquí. Pues sí. Hay pisto, hay tortas, ¿qué sí, más que ocupas? Y del Zamorano. Mira, oye, hay música, hay torta, sí, hay pisto, ¿qué más quieres? Comedia, voz. Mal humor. No se equivoquen más de lugar, este es un estudio de esto producción. No es allá donde estaban ustedes. No. ¿Estudio? ¿Por qué se le llama estudio? De aquí yo no me llevo nada. Vaya, Valtierra. Feliz viernes, Guanajuato. Saludos a toda la gente de Veracruz. Mi Pati de Oro, preciosa. Saludos a toda la gente de todo Veracruz. Papayón. René Mojica. ¿Te suena? Te rompe tu maraca. No, nomás te suena. Digo, está bien grandote. Es tu compa. Yo escojo mis compas. Siempre ¿Si ¿Sí sabes qué escoger? Sí, desde los 12, dice. Yo sí. Dice que él escoge a sus compas. Aguas, él ve. Jorge Padilla. ¿Qué es tu compa? Gran artista Quino. Muchas gracias. Muchas sonrisas. ¿Y este en qué lee o qué? Ahora, qué bonito. ¿Cuál pinche corbata? Bueno, no traje corbata. No, pues ahora viene el modo natural. ¡Ya! Vámonos. Eso me suena a ti. ¿Quién? ¿Quién? En un beso entrega su alma enamorada. Yo te ayudo. ¿Quién? Dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor. ¿Quién me dice te quiero como te hablo yo? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién llorará por sueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Qué andar, Viquino? ¡Hombre, Arturo! Gracias, Víctor. Imagínate esa canción cantándola tú con Alejandro Fernández. ¡80! Mejor con Alejandro, 80 y él le bailó. ¡80! ¡Ah, no!
Ahí voy. Discúlpame, Elber. Sabes que te necesito, que no puedo vivir ya jamás sin ti. Mi vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. Échale, Elber, ¿quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tu sueño? Parece Lupe el de Bronco. Si supieras cuánto te quiero. Qué bonita canción canta mi amigo Elber Morel. Quiero tener un saludo para todos mis amigos desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Es lo que hace esta güita. No, es lo que hace el negro. ¿Qué pasó ahí? Rayito colombiano. Quino Díaz. Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí. Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada parte de mi ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. ¡Qué calor! Traemos un ambiente con ese tequila. El que nunca llegó. Sí. Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí. Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada parte de mi ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besa tu piel, beber tu amor y una lágrima que nacerán de dolor. Chale, Víctor. Besa tu con esa canción, un buen tequila, unas tortas ahogadas. Del Zamorano. De Santa Cruz del Valle, qué chula. ¡Ay, hombre! Una lágrima que nacerán. Ya se le aflojó. Besa. ¿A poco no? Estás corriendo. Beber tu amor. Una lágrima que nacerán de dolor. Una raya más para el tigre. Una lágrima que nacerán de dolor. ¿El jacuzzi? Una lágrima de dolor. De dolor. De dolor. De dolor. De dolor. Oye, pero todo está bien. Mira, meto la primera.
Tú metes la segunda. ¿Qué metió? ¿Reversa? La reversa. No, hombre, chapulín. Si ya no llegan a tercera. ¿Se te soltó la barriga o qué? La panza. Saliste hecho madre al baño. Como dijo aquel, ¿puedo pasar al tolete? No, pero mira, fue, ve por lo que fue. ¿Qué más? Danos tu opinión. Calmao, calmao. A ver, pásamela. Sí te cabe en el estómago. Ah, hasta en otro lado también. Pues yo no quise decir. Mira, eso, si Dios aprieta, Luján ya no. Oye, señor Luján, para usted. Nah, hombre, chapulín. Ahora sí. Es una Lambrusco, Lambrusco. Lambrusco. Un Lambrusco. Es un vino que se refrigera y se toma. Es un vino generoso, un vino dulce. Lambrusco. Tiene 3 meses fuera del refrigerador, lo único que genera es una chorrera. La verdad. Está como el vino más amargo. ¿Cómo vino se llama? Suegra. Jacuzzi, ¿cómo se llama? Lambusque. Ah, perdón. Oye, este programa se llama Goodfellas, puro mendigo ampón. No dejas de invitarnos. Ayer, mi amiga, la señora reina de San Fernando, Tamaulipas, Martita, me solicitó que le dijera instantes de Nadine Esther. Aquí la tengo, con mucho gusto, para que le ponga. ¡Póngale la grabadera! ¡Chele, chele, chele, carnal! Nomás cierra el micrófono a estos güeyes, porque empiezan a... Si pudiera vivir nuevamente mi vida en la próxima, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente momentos buenos. Por si no lo sabéis, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas o un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Instantes. Nadine Esther. Y esto lo conocimos por el maestro Borges. Déjenme llorar, sí, porque estoy hebrido. Está hebrido. Sí, Arturo Junior, su fórmula, ¿qué? Uno. No. Déjenme llorar. ¿No le puedes cortar el micrófono a ese señor, por favor? Porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. ¿Quién me la robó? A decirlo, si antes de ser yo
vencerla y ella se entregó por algún motivo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale! ¡Mamuski! ¿Sí te acuerdas? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo. Si antes de ser yo tuvo mil amigos, alguien regresó. Chalequino, me le habló al oído. ¿Pero quién eres? Para conocerla. Y ella se entregó por algún motivo. Déjenme llorar, Juan Gabriel. Déjenme arrancarme por algún motivo. ¡Dale, Juanga! Por algún motivo. Ya cállate, Juanga. No te la sales, Juanga. No te la sales. Juanga. Mira, déjenme llorar, dijo Juanga, no Juanga, güey. Perdón, es que me equivoqué. Oye, pero esa canción está bien bonita. ¿Cuántos años tiene esa canción? Yo me acuerdo que mi mamá la escuchaba. Fíjate, dice, ¿quién me la robó? Ya tiene como 50 años y nadie ha sabido quién se la robó. Está como, no han encontrado la cadenita de Carmen. Es igual, no, ya la hallaron, ya he visto unos videos. Es como la ciudad más grande del mundo. ¿Eh? ¿Cuál es la ciudad más grande del mundo? A ver, alguien que le entre a su cotorreo. Porque por no, favor. No, tengo... ¿Cuál es la ciudad más grande del mundo? Pero, la ciudad donde vive Zenaida. Señor, primero preséntese, señor. ¿Qué para empezar? Se me hace que yo mejor ya voy a decir los poemas yo. Pero sí, di los poemas tú. Entre Melón y Melames. Oiga, Melón y Melames era un par de cómicos chilenos. Daniel Díaz, saludos a Elbert. Gracias. Arturo. Ah, gracias, gracias. ¿Y acá para el chucho no hay nada? Sí, dice, hasta que regresas, Kino, ya hacías falta en el programa. Mucho éxito, saludos. De parte de su mamá. De parte del chino, ¿no? ¿Quién sea el chino? Oye. Ya lo sacamos del seminario. Un día su mamá le habló y le dice, aunque estés pinche, te quiero, hijo. Sí, sí. Mario Castillo, habías de venir a Durango. Saludos de la perla del Guadiana. ¿A quién le dice? A él. Pero es el saludo que mandó y la petición, pero no dice, vente, Víctor. No dice Víctor. No, entonces es el tú, güey. A lo mejor Elbert. A lo mejor son bien pedos. Oye, allá tienen muchos maleantes. A lo mejor son bien pedos y les gusta. Lobito Jiménez, saludos. Oye, este está bueno. Dice, qué bonito cantas, Arturo. Lástima que eres bien. Tú síguele. Gracias. Te compré tu pastel. El tú que. Publicar es, Ricardo Cárdenas, dice. No te sé manda. Quién sea, güey, o que me sepa. Pues mira, puso tú. ¿Quién? Ah, está enojado. Está enojado, Ricardo. No sé quién es Ricardo. Ah, que Marcela Liparoli, buenas tardes. Está enojado con ustedes porque no reconocen la calidad. Este es especial para mí. Ricardo, por favor, nada más. Este no es para las bandas. Este es especial para mí. Gracias, Richard. Mira, Richard, con ese traje. Hágalo a su gusto, Richard, porque eso de que lo quiera sin botones está medio callado. Sí. Así como que se le hizo la carrera. Con ese traje y una embalsamada ya la hizo. Oiga. No, ya está medio embalsamado, ¿verlo? Sí. No te rías de estos güeyes. No se crea, Ricardo, no se crea. La careta no es para ustedes, para. Chidimas y gestas, güey. Para que lo trae puesto. En verdad os digo que allá a donde voy no tienen entrada, hijos de su. ¿Tú a dónde vas, cara? Así les dijo el señor a Dimas y gestas. Que al bar de la esquina. Margarita García, aquí en Chihuahua, con el máster, excelente. Escuchando es. Y viendo. Porque sí. Se ve y se escucha. Gracias. Hey. Lamentablemente se ve. No, sí, se oye también. Se ve quién es el hijo de su. Mireya Hernández, saludos a este gran cuarteto de grandes. Eso. Muchas gracias. Cuarteto. Sí. Cuarteto Los Dandies. Silvia Loreto, familia Loreto. Saludos cordiales, señor Moguel. Gracias. Y su traje de. Hoy es de Charles. Y su traje de cowboy. Y un pequeño animalito. Da la mano. Tony Padilla, saludos desde Zapotlán del Rey. A propósito de tortas hediondas, saludos, vale. A toda la gente de
De Tony Padilla. No, pero no digas tortas y harinas, porque toda la comida es sagrada y toda la comida es rica. Cállate, güey, cállate. No, la verdad no me mí no me digas lo que tengo que decir, baboso. Ah, tú ubícate. También. Ubícate. ¡Cállate, nano asqueroso! Ay, mi amo, disculpa. Desde que vienes denso. Comiéndote a la cotorra. Ay, mi amo, es que no había nada que comer, mi amo. ¿Quién es el invitado, cabrones, por cierto? Pues ya no sabemos. Pero es que este siempre está diciendo... Ah, este es un programa artístico, no, no es con Gal, güey. Ay, no dices cosas peores tú que... Ay, no. Con Gal, oye. Por favor, se les haga el balsamado. Más respetito, ¿no? No, no, más respetito. Dalo. Échate la canción de los Congales. Sí, sí. Yolanda Rivera, si porfis. Si está pobre reina, por ahí lo buscamos. Me he quedado sin tu amor. Esa ándale. También es con Galera. ¿A ves? Yo la sigue oído, invitando perros. José Valerio, hola. Saludos para todos. Buenas una tardes. Buena programación. Mira, Arturo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. A la gracias. Distancia. Oye, la distancia es de Roberto Carlos. Pero ¿no? Dime quién es la que lo manda. O oye, el que manda el saludo. Pero José Valerio. Pero dice que gracias, no nos... don José. Arturo. Gracias, don José. Dios lo bendiga. Dice que no nos quiere ir el rating hasta arriba. Mira. No. ¿Te mira. Digas? Dime cuándo ha tenido esa No, nunca, chécalo, nunca. Tres, mira, tres días, chécalo. Agarra el rating, te lo metes por y te lo... Pero deja a Elben Odell, que ya fue al baño ese. Elben. Mire, no. Gracias al mendigo rating, sale para los tintes. Oye. La neta. Las burbujas que se oye, ponen en la pinche cabeza. Ya. Ya déjalo, ya suéltalo. Es que, manchamos, discúlpame, hay gente decente viendo. ¿Y qué tiene? No estamos diciendo vulgaridades. Mi público es un público decente. Que de repente invito aquí a... ¿A quién? A... Ciertas personas. Yo nunca había visto que... A la chairiza. Pues, Elber, pero yo lo está diciendo, él es el que los invita. Cierra el micrófono a este güey. ¡Vamos, mira, Elber! ¡Es Elber Bogel! ¡Paradito! Ya está parado. Luces de la ciudad que la engañaron. Falsas luces de artista me la quitaron. Despreció mi cariño sincero y mi humilde hogar. Ella soñaba dinero, a reina quería llegar. Ella que me hizo llorar, supo lo amargo de la vida. ¡Ay! Antes de poder luchar, se declaró vencida. Abuelos, una lágrima por el viejo San Juan de Dios de nuestra juventud, por las calles de Obregón. Gigantes, Gómez Farías, atravesando la calzada Independencia, Insurgentes, José Antonio Torres, 5 de mayo, ahí estaba la tarada, a media cuadra, el 1, 2, 3, enfrente el Colonial, la Luna de Miel, el Dandy, en la esquina el 7 Leguas, enseguida la Cachucha, el Zarape y el Nopal. El humilde callejoncito donde estaba el Monterrey, la tinajita donde los mecánicos iban a bailar, todavía con la estopa en la bolsa trasera y su llave de media, y los albañiles con la cuchara atravesada al cinto y pagando con morralla, los choferes de la narco moderna, la terrible fiebre amarilla, y allá por la vieja central camionera, 5 de febrero, el cantón, el siglo XX, el Waikiki, terrenos del Jarocho y su combo. ¡Yeah! Corrió como basura que se lleva el arroyo. Tío, venga. Voló como hoja seca que se lleva el otoño. Gracias. La veo en la húmeda.
húmeda noche, pido a mi corazón que calle. Es verdad, ahora es reina. Es verdad, ahora es reina. Pero reina de la calle. Gracias por los recuerdos. Estoy viendo ahorita las lágrimas de nostalgia de Martín Galván, el de las flores. Sí, Martín. Porque este, ahí empezó su carrera. ¿De Prestige? No, empezó en el Lucifer. ¡Ah! Y luego en la Cachucha. Y luego en el Tarara. Y luego el viejo Tarara, el nuevo Tarara. Sí. En Guanatos of Day. Puros lugares hermosísimos. Sí, señor. ¿No los conociste aquí? No, yo estaba morrillo. Yo menos. Imagínate, ahí, en esos lugares, el dirigente de la ANDA no era Freddy Marcos. ¿Ah, no? Era Cuico. Era Cuico. Maribel. Tavares. Era la chida ahí. Sí, me acuerdo de Maribel. ¿Cómo el, no? El Chulo Bello, ahí empezó a hacer sus pininos. El Chulo Bello. Hermanito, perdón, quiero comentarte algo bonito. Es cierto que son los cabarets y era lo peor, pero fíjate... No sé, ¿quién dijo que era lo peor? No. Bueno, déjeme decirle, señor, que las mujeres que trabajaban ahí le pedían a los clientes... Bueno, que nos oigan, cántenme una canción, viejo, ándale. Le pedían al cliente porque sabían que ese kiri, 5 pesitos eran buenos para el músico. Y no era un convenio, era nada más sin palabra. Ellas pedían a sus clientes canciones para nosotros. Como el artista o el músico, estábamos en un escalón arriba, veíamos muy bien. Pero si alguien levantaba la mano, alguna de las mujeres, soltábamos el instrumento y corríamos a defenderla sin ningún trato. Entonces había amistad y había cariño aún en el lugar más horrible. Ahora hablas porque... de los lugares sórdidos. Sí, porque claro. Había unos palacios como el de la Comanchita. Qué sórdido, señor. Sórdido, pues es acá. Mi hijo también ve a la escuela. Oye, la neta sí, la neta. Tengo un vecino sordio que no oye. Yo por ejemplo, si me permiten la acotación. No. Había lugares muy nice, había lugares medio, había donde tocaba Max Flores con la guitarra. Y había lugares donde iba el chistero, el Picayuyo, güey, eso ya no. Que de ahí no salían tú y el chistero, ya me dijeron. Yo no. Sí, dara. Iba a pedir jale, pero no le daban, güey. Oye, dice que un este evento... no sabe ni de qué hablamos, este güey. Es el morro, pues, es morro. Este güey es ranchero, Yo muy apenas me acuerdo nosotros de los temerarios. Estamos hablando de la cultura de esta gran ciudad, ¿verdad? Sí, él sí la vivió, yo no. La zona de San Juan de Dios. Yo nomás conocí Cascades. Oh, yeah. Qué cultura del mismo cochinero. Las cascadas. Perdóname. Qué elegantes. En las cascadas... Había show de alto nivel, güey. Trajeron grandes artistas. Sí, sí. Sí, señor. ¿Qué vas a ver esta raza del arrabal, güey? Bueno, perdón, hermanito. Para mí, alguien que admire mucho, una señora que cantaba canciones antes que Paquita. ¿Tú te acuerdas del Gato Verde? Sí, señor. La mamá del Betito. El Betillo, el de los Chopilar. La señora que estaba ahí en la barra. ¿Fumaban algo o algo así? Porque, pues, Gato Verde. ¿Dónde has visto un Gato Verde? Escucha a los que saben, por favor, cállate. Pues no, tampoco. Oye, Maritere, ¿verdad? Maritere. Servía la copa en la barra y lo cantaba. Y cantaba. Fue en un cabaret. ¿Qué quiere? ¿Con hielo o sin hielo? A ver, ¿conoces al perro negro? ¿Conoces al perro negro? No. Ah, pues el de la tierra Michoacán. Ah, cállate y escúchanos, fíjate bien. Al otro lado del puente, en la ciudad Michoacán. Ah, ¿no? ¿Cómo se llama así? Vivía Gilberto. La Piedad. Todo el caliente. Había el perro. Le decían el valiente, ¿sabes por qué? Porque no tenía nada de culo. Hola. No, es el fino. Hola. Es el fino. Fuera de tus tiempos. Temerario. Así la cantamos, vamos, Quino. En la interpretación de Quino Díaz, el pequeñísimo. Escúchame. Pero es mejor para nosotros.
Temerarios, temerarios. Es que estaba como tartamudo. Temerarios. Tú eres chido, güey. No, sí, pero está bien alta. Bueno, oye, sacamos otra. Como dijo, sí, aquel, como dijo aquel, tres pelones y un greñudo, güey. Sí, sí, sí. A ver si producción tiene días. Tu última canción, ¿eh? Víctor, a ver si producción tiene la de tu última canción. Aquí tenemos todas, todas. Yo creo que sí, menos las mañanitas. Ah, también. Para cantar la de Darío. Te dije, no andes trayendo cochinadas. Este güey se... Fue al revés. Es que, mira. Emba la copa. Canté esa canción porque... Canté esa canción porque... Este es más malacopa que el Tona. A la gente. A la gente. Yo soy malacopa y él maleducado. Cabrón. Oiga, pero es lo que hay, que también. Que la cuchara sabe, bueno, lo que trae la olla. Los amigos, ahí este... anda corrigiendo a la gente y luego... Qué vulgares son, güey. También la cuchara saca lo que trae la olla. La, vulga... la verdad... Sácame del aire. Bien lo dijo pipí. El poeta Noé Zambrano. ¿Qué dijo? Ni sabes qué dijo. Que si trajo... Algo así relacionado con la cannabis, güey. Oh, ojalá le pegaran a la cannabis, no estarían tan acelerados. El hecho de la cámara, mira. Mira, mira, mira. No más, ve nomás. Toma como si tuviera es problemas, velo. No, es que lo, mira. Pero si lo para mí se lo toma, no, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es con gal aquí? Ya es con gal esto, ya. No, hay que cerrar la puerta de este. Víctor, muchas gracias por tu invitación. La verdad, yo ya me voy. No, perdón. Me estoy ahorrando pagar una entrada para ver al señor Quino Díaz. No, hombre. Y me estoy ahorrando la entrada y ver a Arturo Junior. Oye, yo te los regalo a los dos, güey. Sí. Llévatelo. Hay que hacer una bohemia, amigo. Sí, hay que hacer, oye, una bohemia. Invitamos a toda la gente que quiera. Sí, también invitamos a este güey. Para que... No, hombre, nos corre a la gente. Neta, no. ¿Verdad? Sí, yo mejor hago la voz. Oiga, de él, mira. Discúlpelo. ¿Cómo sería Víctor Luján con efecto, con el Quino Díaz? Víctor Luján es mi papá, baboso. ¿Tú cómo yo eres, soy Víctor Manuel, el señor? ¿Para qué? No nos Marta digas lo me... contrario. No nos digas lo efecto de Víctor Luján. Ahí ¡ya! Esta es mi última canción. No. Escribí para ti. No puede. No, pues no me ponen el efecto. Yo te puedo decir cómo calienta. ¡Eres el público! Yo te puedo decir cómo calienta la garganta. ¿Cómo? No. Yolanda Rivera, qué lindura de canción, el cariño que perdí. Gracias. Gerardo Padilla, saludos, Master. Muy divertido el programa. Si se puede, ¿podrías decirme qué micrófonos tienes en el estudio? Ándale. Todo el equipo es. Todos los micrófonos son Rode. Rodex. Oye, aquí no es Bule, güey. No, respeta. No, perdón. Es que... Son micrófonos Rode. Los procesadores y todo lo demás. Es todo un proceso. Eleazar Rodríguez Bautista, qué buen programa. El Quino y Elber. Sí, ya me di cuenta. Son extraordinarios seres humanos. Ni un pedo para acá, güey. Te no digo. No hay bronca. Salud. ¿Cómo dice que se llama?
Tenemos tortas del Zamorano para que se venga. Oigan, Casa Hammer le espera hoy, mañana, todos los días, en el mero corazón de la ciudad de Guadalajara. Casa Hammer le espera en Avenida Hidalgo 616 y 638 para que usted, que le interesa mucho su presencia, a usted que le interesa mucho lucir y cuidarse, esa salud de su físico, Casa Hammer le está esperando. No cierra el fin de semana, viernes, sábado, domingo, días festivos, le espera ahí, muy cerquita de Catedral, en Avenida Hidalgo. No hay problema de estacionamiento porque tenemos el estacionamiento Hidalgo pegadito y está el Mercadito Corona si tiene hambre después. Está bien padre estar por ahí. 616 y 638 Casa Hammer, menciona el máster y le harán un descuento extra y su regalote. Procure no ir en estado de ebriedad. No. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hoy. Enloquece de tus manos. Que grabado se quedó en mi corazón. No le podrás cortar el micrófono a ese señor. Hoy quisiera que estuvieras aquí. En la batería, Elmer Boguer. En la guitarra, en el teclado. Tus manos, Kino Díaz. En mis sueños me siguen amando, reviviendo momentos pasados. Y parece que vienes a mí. Tus manos tienen algo que no se me olvida, que me has... ¿Quién le invitó? No sé. Que siga guardando el amor que contigo viví. Después de probar el sabor de tus besos y saber que hoy te encuentras tan lejos, ya no quiero tener otro amor. Me dejaron a ti acostumbrado, si no has de volver a mi lado, yo prefiero mil veces morir. Lo dice que el borracho es uno. No, si ya agarramos ritmo. Ya agarramos ritmo. De aquí hasta la noche, ¿verdad? Chima. Como dice allá en casita. Después de probar el sabor de tus besos y saber que hoy te encuentras tan lejos, ya no quiero tener otro amor. Tus manos me dejaron a ti acostumbrado, si no has de volver a mi lado, yo prefiero mil veces morir. Oye, mueve a Elber, se quedó tieso, que se me ya no se nos fue. Estaba dirigiendo. Están dirigiendo. Son las botellas que trae ahí como perro San Bernardo. Y tocando batería. ¿Qué sigue? ¿Alcanzó otra? Ya se quedaron dormidos. Ya, no, no, tenemos algo de temerario. Es que nunca habían tenido tanto rating, dice. Oye, falta amor verdadero. Todos están hechos bolas. Amor verdadero. En producción están hechos bolas porque está el rating, unos pero pinches, al tope. Los lonches que dios que trajiste. No, yo no los traje. Los lonches de jamón los trajo el de la tienda de la esquina. Ah, sí, sí. Oye, yo traje pero tortas ahogadas, el Zamorano. Ahorita que salgas del olor vas a ver esa cebolla machín. Su madre. Alcanzamos la de los temerarios que pidió aquí mi amigo. Sí, es posible. En nuestro programa. No.
También de mi compa Elber. Sí, yo vengo. Yo estoy disfrutando, viene señor. Viene a dirigir. Elber es el más decente de todos. Gracias. Eso es lo que tú crees. ¿Cómo se llama la canción? Tu última canción. No. Ahora voy a cantar yo. Ah, él va a cantar. Mujer. Yo sé que en esta noche a la cita no llegarás. Tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que en un momento no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me finjas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Un recuerdo a los abuelos y un abrazo a los papás. Yo sé que en esta noche a la cita no llegarás. Tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que en un momento no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me digas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, un sueño, un sueño. Muchas gracias, compañero. Elber Moguel, Arturo Junior y su Fórmula 1. Gracias. Y Kino Díaz. ¿Ya nos vamos o qué? ¿Ya nos vamos? Aquí nos quedamos, pero hay que cerrar aquí. Vamos empezando. Hay que cerrar el congal. Ay, sí. Este es el Master. Buen fin de semana. Saludos, Detroit, Michigan. Sergio López Sánchez. Saludos con todo cariño. Carmelita. A ver, ponlo. No, no me avisas. Ah, sí. José Valerio. La del sí sale. José Roberto González, de San Francisco del Rincón. Guanajuato, saludos. León Flores. Gracias. Ahí va, ¿qué voy a hacer para decirte que la quiero? ¿Cómo le haré si cuando estás cerca de mí tiemblo de miedo? No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz. Todo cambió, a todo el mundo le hablo de este amor. Me volví un romántico, un soñador eterno, que mira las estrellas. Te juro que la pondría en tus manos si pudiera.
cantamos una de Temerarios. No quiso, no quiso. A ver, quita ese buen Temerarios. ¡Más música! ¡Es el Master! Ah. Ya nos corrió. ¿Qué hubo? Arturo Junior. Alias el Uyuyuy. El Chupi Chupi. Ya bésense. Ya no te vuelvo a llamar. Ya no quiero molestar. Lo prometí, cumpliré. Aunque me duela esta vez, no te preocupes por mí, que yo voy a estar muy bien. Ah, quería foto. De amor no moriré, eso está muy claro. Tampoco olvidaré aquel pasado, cuando intenté robar tu corazón. Quisiera que guardaras el secreto de aquel amor que nos tuvimos tanto tiempo. Por todo aquello pido tu perdón. ¿Te la sabes, Víctor? Ahora quiero cambiar, buscar y encontrar amor verdadero. Ahora quiero vivir, sentir y ser feliz sin remordimientos. Procurarme aquella paz que en un templo se hallará al hablarle al Padre Eterno. El Monster. ¿No está tu última canción, tocayo? ¡Ándale! Ahora quiero cambiar, buscar y encontrar. Quiero vivir, sentir y ser feliz sin remordimientos. Procurarme aquella paz que en un templo se hallará al hablarle al Padre Eterno. Gracias. Eso es todo. Gracias. Ah, ya se acabó el máster. ¿Tiene nada, viejo?